No? Sure, I see anything when you keep the answer. Os atores de ser rápido. Bueno, ¿alguna duda de la clase pasada? ¿Cuántos de los presentes no vinieron a la clase pasada? La clase pasada estuvo dura, creo. ¿Están de acuerdo? Sí. Si hubiera dado yo, hubiera sido quizás más seguro. Así es la vida. Así que voy a hacer un repaso breve. Que digamos, hubo clase pasada. Estamos en lo siguiente, ¿no? O sea, este capítulo se puede llamar el libro de Francisco, el capítulo de Feynman. Reglas de Feynman, y el punto es que nosotros vamos a querer calcular medidas medias o los promedios y secciones finales. En ellas lo que vamos a tener es que vamos a pasar de un estado inicial a un estado final. Y la vida promedio va a tomar un valor, o las secciones eficaces van a tomar un valor, según qué tan fácil sea pasar de ese estado inicial a ese estado final. ¿Quién hace la transición del estado inicial al estado final? Pues es la interacción, son las fuerzas, es la dinámica. Son posibles o por interacciones electromagnéticas, o por fuertes, o por débiles, ¿sí? Y en general eso siempre quiere decir que la de más bajo orden es predominantemente una de ellas. Porque uno puede empezar a complicar el diagrama, empezar a ponerle líneas por todos lados, y va a tener también contribuciones de otras interacciones, ¿sí? Pero por ejemplo, si tengo un fotón en el estado final, y eso son interacciones electromagnéticas necesariamente. No hay forma. Una interacción fuerte no produce un fotón. Una interacción débil tampoco. Si tengo un neutrino, y bueno, probablemente sean. Probablemente no, seguro hay interacciones débiles de algún tipo, ¿no? Entonces, la dinámica es la responsable de ir de un estado inicial a un estado final, que producir una sección eficaz cuya componente principal, cuyo diagrama más importante, ¿sí?, el que tiene menos líneas, porque en general cuando uno va agregando líneas, cada línea va a implicar agregar un factor pequeñito, multiplicativo, y entonces mientras más líneas uno agregue, los diagramas tienen valores numéricos, los pequeños y contribuyen menos. Entonces uno pasa un estado inicial y un estado final. Si es una vida promedio, bueno, tengo un decaimiento débil, un decaimiento electromagnético, un decaimiento fuerte.
Y lo mismo con estas transiciones que son de dispersión. Entonces, por un lado tengo la dinámica. Y por otro tengo, bueno, está bien. Yo quiero pensar en un decaimiento de esta partícula a estas que están acá, porque esto simboliza alguna o una partícula o una colisión, digamos, un establecimiento. Esto significa lo mismo en el entorno. Supóngase, decae un ion a muón y antimuón. Tiene ion. O decae un muón, un bión a esto. Este es un decaimiento débil. Tengo la teoría, no sé en el estado final. Este tiene una masa de 139, este 106 y este 0,5 en menos. Entonces, por un lado está la probabilidad de hacer una transición de este estado inicial a este estado final de partículas. ¿Sí? Eso lo hace la dinámica. Y por otro lado está el hecho de que, a ver, ¿cuántos estados finales de estas partículas tengo? Entonces digo, bueno, tengo muchos. Bueno, pueden salir en distintas direcciones. Pero digamos, tengo esta diferencia de energías entre estas dos y tengo como esa posibilidad de espacio de fases, o de esa posibilidad de distribuir la energía. Bueno, este no es un buen ejemplo porque estos dos salen con energía fija. Pero en todo caso, acá tengo que repartir 139, este seguro se lleva 106. Pero si miro este decaimiento, ¿sí?, más allá de la probabilidad de que se produzcan estas partículas en el estado final, tengo esta energía inicial y acá tengo casi nada. O sea que tengo mucho más espacio disponible. ¿Sí? En este caso, como salen a piñón fijo, se ve menos claro, pero miremos esto. Ahí sí se distribuyen las energías entre las tres. El razonamiento acá tiene más sentido. Este tiene 940, mucho menos, y este tiene 938, y este tiene 0,5 en MER, ¿no? MER sobre C12, que es MER, la estatura, ya sabemos lo que estamos diciendo. En todo caso, lo que hay para repartir aquí es el pequeño sobrante entre esta suma de masas y esta. ¿Cuántos impulsos puede tener esta partícula? Y bueno, impulsos tales que la energía no supere este medio y medio, que es de 938,5 a 940. ¿Vean? Si pienso en una delta cero, decayendo de esta manera, ¿sí?, es un detallamiento que puede ser posible. Vamos a analizar, si lo ponemos a mirar, quizás descubrimos algo que se está violando, pero creo que no. Este es posible, el decaimiento débil de la delta cero, similar a este. ¿Sí? Esta, en cambio, tiene 1232, ¿eh?, y acá están de nuevo los 938,5. O sea que los impulsos que puede tener estos son mucho más que estos. Los puedo distribuir de mayor manera. Y cuando yo digo estado final, estoy diciendo las partículas y qué direcciones tienen y qué energías e impulsos tienen. O sea, establecer el estado final es dar todo eso. Entonces, digamos, si la dinámica hace que esto sea posible, esto sea posible, en todo caso, acá va a haber mucho más espacio cinemático, ¿sí?, en el sentido de que la energía tiene muchas más posibilidades de distribuirse, porque tengo de 232, de 1232 a 938,5. Toda esa diferencia la puedo distribuir de todas las maneras posibles entre las partículas. Mientras que acá tengo medio y medio. Las dos son infinitas estados, si los quiero contar, porque tengo un continuo de energía, de impulso. ¿Sí? Pero si hablo del volumen total de ese espacio, bueno,
grande el del segundo que el del primero. ¿Está claro la idea de lo que quiero decir? Entonces, cuando yo paso, o estoy pensando cómo se produce esta transición, ¿sí? Acá hay una parte que es la dinámica. ¿Sí? Quizás hay una cosa, algo de la dinámica que dependa también de las energías. Pero además de eso, de la dinámica que me produce, que me dice, este estado final inicial puede pasar a este final y no a estos otros, y a este lo va a hacer con tal probabilidad. Además de eso, tengo ese volumen de formas de repartir la energía y el impulso entre las partículas. Y entonces, a iguales condiciones, pero con más espacio de fases, se le llama esto, ¿sí? Pues este probablemente agregue más probabilidad para la transición, digamos. Se reparte la energía mejor, ¿sí? Digamos, 3, 6, 9, somos 12, ¿sí? Si traigo 13 caramelos, bueno, los repartiremos con cuidado de que nadie se quede con dos porque alguien se va a quedar sin caramelo. Pero si tiro 300 caramelos, nos los vamos a repartir tranquilamente. Un poco esa analogía puede servir. Acá es lo mismo. Entonces, a uno lo que le va a interesar medir es la, el ritmo de transiciones. O la tasa. O sea, número de transiciones por unidad de tiempo. ¿Por qué por unidad de tiempo? Bueno, porque si yo tengo un scattering, voy a tener el acelerador prendido, estoy tirando proyectiles contra el blanco. ¿Sí? Tantos proyectiles por unidad de tiempo. Y en mi detector observo tantos eventos o tantos sucesos exitosos por unidad de tiempo. O sea, lo que yo querría predecir con la física, ¿no?, es la tasa de transiciones o la tasa de eventos que tengo. Si tengo una partícula que va a decaer, en general no tengo uno, no tengo una partícula y la miro fijo mucho tiempo, sino que tengo muchas partículas y veo cuántas van decayendo con distintos tiempos y a partir de ahí miro la vida media o la vida promedio. De manera que yo también voy a estar viendo cuántas transiciones ocurren por unidad de tiempo, porque la partícula de cara produce el estado final y en los detectores me están avisando, mirá, recibí un fotón, recibí otro fotón, recibí tres fotones en un segundo, o sea que también estoy viendo la tasa de transiciones, o el número de transiciones por unidad de tiempo. Entonces esa es la magnitud que me interesa. Entonces esto se calcula en física de partículas, con algo que se llama la regla de hora, ¿sí? Que es una idea, un cálculo de Fermi, la mecánica cuántica, que justamente nos da el ritmo o la tasa de transición. Y nos dice que eso es la probabilidad de transición, esencialmente por el espacio de fase. Esto usualmente es lo que uno llama la dinámica del proceso. Y esto es simplemente una cuenta que tiene que ver con la cinemática. O sea, con la distribución de energía impulso entre las partículas. Y la regla de oro es eso. Claro, cuando uno la escribe, tiene 300 integrales, deltas de Dirac, muy complicado, es lo que hicieron la clase pasada con Lucía. ¿Está bien? Pero esencialmente lo que dice es esto. La deducción de esto no vale la pena hacerla en este curso, se hace a veces en el curso de posgrado mecánica cuántica, ¿sí? Dependiendo de lo que se ve en ese curso, pero en general se hace. Es una deducción que no es muy complicada, pero bueno, no corresponde a este curso que tiene como prerequisitos poca mecánica cuántica. Entonces, lo que vamos a hacer es escribir la fórmula.
introducida en la clase pasada, que contiene es el producto de estas dos cosas. ¿Sí? La probabilidad de transición es lo que usualmente escribimos como módulo de m al cuadrado, donde m es la amplitud de probabilidad para ir de día a F. ¿Sí? Y esto está dado por la dinámica, o sea, por la interacción que se hace la transición esa cuántica de un estado inicial a un estado final. Eso es complicado. Eso es lo que uno querría entender, digamos. ¿Qué dinámicas hay en juego? ¿Cómo es la electrodinámica cuántica? ¿Habrá nuevas interacciones? O sea, toda esa información va a estar acá. Esta otra, que puede ser complicada, en fin, no va a tener novedades. Simplemente cómo puedo distribuir energía y todo eso entre las partículas. Entonces, ese es el cálculo. El cálculo que vamos a hacer. Entonces, por ejemplo, para un decaimiento, ¿sí? Voy a pensar que tengo una partícula 1 que decae en varias. Finalmente lo vamos a hacer con 2, porque ya con 3 implica trabajar bastante, con 4 en el. A veces uno tiene 4 partículas en el estado final, tiene la suerte de que 3 tiene masa 0, y hay muchas cosas que se simplifican y las puede integrar. Pero de 2 para arriba, ya sabemos que va a ser complicado, como lo es en mecánica clásica, ¿no? El problema de los cuerpos lo vamos a empezar con, el problema de los cuerpos. Entonces, para eso escribimos, ¿sí?, el diferencial de la probabilidad de transición de esa forma, o bueno, podemos escribirlo directamente así, ¿sí?, con todas las integrales. Y bueno, eso tiene un número S que ya lo conocía y yo lo voy a decir. 2H va a M1. M1 es la masa de la partícula, ¿sí? Vamos a suponer que está en reposo, ¿no? Se encuentra que lo más sencillo es considerarlo. Porque además, si no está en reposo, eso depende del observador. ¿Está bien? Porque los ritmos por los que pasan cosas en relatividad dependen del observador. O sea, el tiempo en un sistema es lo mismo que el tiempo en un sistema. Ahí en el entonces es este factor, y después hay muchas integrales de un factor que es la dinámica, o sea, la probabilidad de transición. Un factor 2 pi a la 4 que siempre viene con una delta. Y es la delta de conservación, ¿sí? O sea, esto nos dice que esto solo es diferente de 0 cuando P1 es igual a P2, P3, P4, P1. O sea, cuando se conserva la energía y el impulso, este es el cuadrimomento. ¿Sí? Decimos P, estamos diciendo P sobre C. O sea, que esta delta 4 significa producto de 4 deltas, ¿sí?, para cada uno de las componentes de este cuadrivector. Entonces, una delta es una conservación de energía.
La otra delta es la conservación de P sub F. La otra delta es la P sub y la otra delta es la conservación de P sub C. O sea, todas las conservaciones que tienen que ocurrir. O sea, sin saber nada, simplemente diciendo, bueno, lo que haga tiene que conservar el impulso, yo podría escribir esa delta. Tiene que expresarse de alguna manera. Y después aparecen distintos factores que me dicen, por ejemplo, que las partículas no tienen cualquier P cuadrado. Por ejemplo, aparece este factor que me dice que el cuadrimpulso de la partícula 2 al cuadrado menos la masa al cuadrado por C cuadrado va a ser. Bueno, ¿qué quiere decir esto? Quiere decir, la partícula es una partícula como cualquiera. Si uno agarra su cuadrimpulso y lo eleva al cuadrado, eso me da la energía cinética. ¿Sí? La P cuadrado, eso me da la masa, perdón. Es P cuadrado sobre C cuadrado menos P cuadrado. ¿Sí? ¿Y E cuadrado qué es? Bueno, E cuadrado es raíz de M2C4 más P2C2 al cuadrado dividido por C4 menos P2. Entonces, bueno, C cuadrado se va con la raíz, por supuesto. Y me queda P2C2 dividido C2, o sea que me queda P2, que se multiplica por este. Y esto queda M2C4 sobre C2, o sea que esto tiene M2C2. O sea, esto lo único que está diciendo es que las partículas son partículas. El cuadrimpulso cuadrado. Ahí dice P cuadrado, P es un cuadrado. Sí, creo que son dos. Entonces me dice, la partícula 2 es una partícula, si un cuadrimpulso cuadrado aparece. La partícula 3 es una partícula, su cuadrimpulso cuadrado vale la masa de C2. Y así está la última. Y finalmente, otra cosa, ¿sí? Fíjense, esto no me está diciendo de todo lo que tiene que ser sobre el impulso y la energía de las partículas normales. Apodo normal. Acá me está diciendo, bueno, por un lado, se nos cerra la energía. Me está diciendo, son partículas cuyo cuadrimpulso cuadrado vale cero. O sea, tienen la correcta relación entre energía y impulso. ¿Y qué otra cosa sabemos de las partículas? Cuando yo digo que P, el cuadrimpulso de la partícula, es E sobre C, P. De esta E, ¿qué más sé? No, discutimos que era positiva. ¿Qué es positivo? Entonces vamos a escribir eso. Y eso lo escribimos. Con la teta, la función tita, teta de Hertzsprung. ¿Sí? Fíjense que acá la componente 0 es C sobre 0.
y la tita de x es simplemente una función que vale 1 si x es mayor que 0 y 0 si x es menor que 0. Y lo que vale 0, lo que usted quiera. Como es un punto, lo voy a usar dentro de integrales, el punto, un solo punto no va a cambiar el valor del integral. Así que si alguno se siente molesto porque falta la definición en 0, le pone un igual. Es la función escala, viene 0 y a partir de 0 vale 1. Entonces esta me selecciona que esto está bien, ¿sí? Hay que agregarle la información de que la energía tiene que ser positiva. Porque digamos, si esta igualdad uno dice, ah, entonces T2 es igual a M2C2, dice entonces E cuadrado sobre C2. Menos P2 es igual a M2C2, ¿no? Entonces uno dice, ah, E2 sobre C2 es P2 más. Lo paso para otro lado, multiplico por C2. Y basta, y ahora saco la raíz cuadrada. Bueno, esto como ecuación matemática es esta, que es igual a 0. O sea, esto igual a esto. Tiene dos soluciones, más o menos raíz de esto. Entonces, esa información de cuál elegir más o menos es lo que tiene indicado esta función. Y lo mismo para nosotros. Bueno, y ya está. Lo único que me falta ahora es decir, bueno, a ver, si pusiste integrales, ponen los diferenciales. ¿Cuáles son los diferenciales? Y bueno, lo que voy a decir es, voy a sumar en todos los estados posibles. Ups. Y de energía. Y bueno, aparece otro factor 2 de la 4. Para la partícula 2, para la partícula 3. Y para la. Y esa era la fórmula que escribieron con Lucía. Entonces, fíjense, lo que estoy diciendo acá que es la probabilidad de transición por unidad de tiempo, ¿sí? Es la tasa de transición, digo, es la probabilidad de transición m cuadrado veces todas las posibilidades que tengo de tener los estados finales cinemáticos. Eso es la periodicidad. Integro en todos los valores posibles de los impulsos finales. ¿Con qué restricción? Con la restricción de que la energía tiene que ser positiva, porque son partículas libres. Y con la restricción de que las partículas tienen que estar en la capa de masa, como se dice. Quizás esa expresión lo usamos. ¿Lo usamos? Sí, eso Lucía. Eso Lucía, en lo práctico, ¿no? O sea, que P cuadrado tiene que ser M cuadrado. O sea que la fórmula de Einstein E igual a raíz de M2C2 más P2 más P2 tiene que unirse para eso. O sea que dice solo eso, dice, sume todos los estados finales en las condiciones usuales, la energía positiva, las partículas en la capa de masa. Esta es la fórmula. Y claro, si no tiene muchas partículas, esto es complicado. Estas deltas, bueno, repasaron con Lucía la clase pasada, pero ¿qué es la función delta? La función delta es algo que vale infinito, si uno puede decir que eso es algo, cuando se anula el argumento de la delta, o sea, en este caso cuando x es igual a 0, y 0 cuando x es distinto de 0. Ustedes me dirán, bueno, eso no es una función. No, no es una. Porque finito no es un número y eso no es una definición. Dicho así, está mal dicho. Pero bueno, eso es una manera de decir que esta es una función que tiene un pico muy alto, que es cero,
Y es una función tal que si yo integro cualquier otra, esto me selecciona la función de cero. ¿Bien? Eso es lo que hace la D. Hasta dejarlo un poquito porque si no lo pierdo. Si no vinieron a estar contrarios. No sé los otros, sí. Algunos quizás sí tiene cierto manejo con la función delta, pero quizás otros no. Esta delta no es una función, se llama en matemáticas una distribución. Inventó Dirac, es la delta de Dirac. La década del 20, y recién en aquellos fines de la década del 50 tuvo una formulación matemática rigurosa que hizo Laurent Schwartz, un matemático francés, muy famoso, y casi ahí escribió un libro que se llama Teoría de Distribución. No es una función. Se puede entender como el límite o lo que hace el límite de una sucesión de funciones. Por ejemplo, supónganse que tengo una sucesión de funciones g sub n. Supongo que tengo una sucesión de funciones que vale así, ¿sí? La función vale 0 fuera de ese intervalo. Viene dentro de ese intervalo. Vamos a ver los colores aquí. ¿Ok? Cero fuera del intervalo y n dentro de ese intervalo. ¿Qué vale la integral de g sub n de x? Uno. La base es un rectángulo, la base vale 1 sobre n y la altura n. Está normalizada y la integral vale 1. Fíjese que podría ser este caso si la f de x fuera la función unidad. Si ahora pongo f igual a 1, me queda que la integral de la delta vale 1. En un intervalo que incluya donde se anula la delta, que es el único momento divertido que tiene la delta cuando se anula sobre. Bueno, ahora supónganse que tengo esta sucesión de funciones y considero el límite n tendiendo a infinito. 1, 2, 3, ¿sí? Entonces, cada vez que hago n más chicos, voy tendiendo a algo como lo que dibujé aquí. Entonces, ahora hagamos esta integral. Consideremos cualquier función medianamente suave f de x y hagamos esta integral. ¿Cuánto vale esta integral? Y bueno, en realidad yo voy a estar integrando acá. ¿Está bien?
valor medio es justamente el valor f de 0 cuando es entonces acá tenemos una sucesión de funciones que tiene estas propiedades, ¿sí? Que rápidamente podríamos decir vale infinito en 0 y 0 en todos lados, y que el integral con cualquier función me selecciona el valor de la función en el punto donde se anula la vuelta. Entonces, podemos pensar esto no como una función que no lo es, sino como el límite de una sucesión de funciones que nos hace ese trabajo tan atado. ¿Está bien? Y esa es la vuelta. Y bueno, y acá se deducen algunas propiedades que habrá escrito Sofía, y es que lo que importa de la delta es, bueno, primero que el intervalo de integración incluya el punto donde se anula. Puede ser de más infinito a menos infinito, ¿sí? O de menos 1 a 3, pero que incluya el 0. ¿Está bien? Si está en el borde, es complicado. Eso hay que decir mucho aparte en general, pero tiene que estar adentro. Y después, si tengo la delta de una cosa así, igual esto va a ser lo mismo. Está todo corrido en A, esto me va a dar la función en A en vez de es la función donde se anula el argumento. ¿Sí? Y también uno puede demostrar que, por ejemplo, la delta de X es igual a la delta de menos X. Esas dos cosas son iguales. Eso se ve claro acá, así que... Bueno, esta función es par, de manera que g sub n de x es igual a g sub n de menos x, así que lo estaremos viendo. Esta es una de las aproximantes a la delta, hay muchísimas. ¿Sí? Puede ser seno de nx sobre nx, es otra sucesión de funciones. Hay con exponenciales, hay... una variedad muy grande de origen. Entonces, bueno, esto tiene una serie de propiedades como esta, ¿sí? También tiene otra que es que uno puede componer la delta de una cierta función de x, ¿sí? Entonces, bueno, yo ya sé que esta delta, cuando lo ponga dentro de un integral con otra función, ¿sí? Estoy haciendo acá, va a hacer su trabajo, digamos, los puntos donde se anula el argumento. Entonces, acá va a tomar valores donde se anule f de x. O sea, me va a seleccionar los puntos donde f de x vale 0. Y ahí me va a poner el valor de la función. Entonces, esto va a ser algo así como una delta en los puntos a subir donde se anula f de x. ¿Sí? Y bueno, haciendo un poco las cuentas acá, uno puede ver que aquí aparece el módulo de la derivada en esos puntos. ¿Sí? Y a subir son los puntos en los que la función aparece. Son los ceros de la función. Y esto, bueno, puse a subir porque, claro, la función es... pueden tener varios ceros, entonces tengo varias integral, varias contribuciones en todos los lugares donde se anulan. Por ejemplo, si tengo la delta de x más, de x2 menos a2, ¿eso qué, qué es? Y bueno, la función f de x es esa, ¿dónde se anula esa función? En a y en menos a. Entonces voy a tener dos deltas. Voy a tener una delta de x más a, que es cuando se anula en menos a, y una delta de x menos a, que es cuando se anula en a. Dividido módulo de la derivada. ¿Qué vale la derivada de esa función? 2x. ¿Sí? ¿Cuánto vale la derivada en el punto en que la función se anula? Y bueno, vale o menos 2a o más 2a. Pero igual lo tengo que poner en módulo. Entonces,
O le llamamos A por el cuerpo sutil. Entonces, de esa manera, puedo calcular delta de distintas cosas. ¿Okay? Esto lo vimos la clase pasada. Fue una gentileza para ti. Bueno, vamos a hacer algún cálculo entonces, ¿no? Con eso que está ahí. Nos falta decir algunas cositas. De esa reacción. Por ejemplo, el factor de simetría. Lo que hace terminamos la explicación de esto. Ese es un factor que hace la división que corresponda, ¿sí?, en caso que tenga partículas idénticas en el estado final. Tengo dos partículas idénticas en el estado final y yo simplemente sumo todo esto y supongo que solo son dos, de 2 y de 3, pero es la misma partícula, dos iones cargados menos, por ejemplo. ¿Sí? Es decir, que uno tiene un cierto P y el otro tiene un cierto P, y después sumar lo mismo, ¿sí?, intercambiando las partículas, es exactamente lo mismo, porque las partículas son idénticas, es el mismo estado final. Entonces, eso, si fuera mecánica clásica y estas fueran bolas de billar, yo podría decir, aunque fueran dos bolas blancas, que este estado no es lo mismo que este, porque esta es la bola blanca que traje yo y esta es la bola blanca que traje vos. Pero si son partículas cuánticas, yo no puedo saber cuál es cuál. Entonces eso me introduce un conteo doble. Estoy contando dos veces en mecánica cuántica si no incluyo este factor de simetría. Entonces este factor de simetría va a ser 1 sobre, bueno, el número de veces que se repite la partícula en el estado final. Por ejemplo, es un decaimiento de 3 partículas. Esta se repite 3 veces. ¿Sí? Entonces, la forma que tengo de intercambiar las 3 es factorial de 3. Entonces, el S en este caso sería 1 sobre 3 factorial. Pero además, estas, con esas dos me pasa lo mismo. Y el I va al 2. Entonces, tengo un 2. Y acá tengo el 4 5 veces. La partícula 4, resulta que hay 5 partículas tipo 4 en el estado final. Entonces tengo que contar todas las veces que yo puedo intercambiar. Y entonces esto es 1 sobre 1 sobre factorial. ¿Ah? Entonces este factor S es el que uno tiene que incluir cuando tengo dos partículas en el estado final. Idénticas. Supongamos, tengo un pi0 que decae dos fotones. Tengo un factor de simetría que vale 1/2, 1 sobre factorial de 2. Porque los dos fotones son dos. Y me da lo mismo que estén así o que estén así, es el mismo estado final que me da la cámara. ¿Está bien? ¿Qué más? Y bueno, quizás una aclaración de lo que significa este D4P. Bueno, creo que dije, ¿no? Tengo 4 diferenciales, ¿sí? Porque este es un cuadrivector, ¿sí? Este es un cuadrivector que tiene componentes P0 y congruente. Entonces, por el DP0, DP1, está componente 2 y lo mismo para los diferenciales. Son 4 diferenciales. Y la última aclaración es sobre la delta. Ahí tengo, por ejemplo, delta 4 de
de cuadriventores. Vamos a poner P también. Por tanto, llamemos de P. Es una delta cuadrada. ¿Qué significa? Bueno, la delta en todas las componentes. Son cuatro deltas. Pasa que no quiero que el cuatro deltas. Entonces quiero ser cuatro. ¿Está bien? Así como en el electromagnetismo, quizás ustedes usaron de 3R y entrega la delta de X por la delta de Y por la delta de Z, ¿sí? Porque R es el vector X y Z. ¿Está bien? Bueno, entonces con eso ya tenemos, por lo menos, diría yo, entendido qué es lo que significa esta fórmula. Entonces vamos a ponernos a hacer. Y lo que vamos a hacer es el más sencillo, que es el decaimiento de los cuerpos. La partícula 1 decae en la 2 y en la 3. Entonces, bueno, peso 1. Peso 1 sobre C. ¿Bien? La partícula está en reposo. Entonces, ¿cuánto vale este cuadrivector? Son así, si finalmente 2 y 3 son idénticas, dejamos el S.
Hay una regla relativamente fácil para recordar cómo son los factores de un pi, ¿sí? Que es la siguiente: cada delta va siempre multiplicado con 2pi. Y acá tengo 4 deltas, entonces hay 4 veces 2pi. Y cada diferencial va dividido por 2pi. Entonces, cada b va con un 2pi y cada delta va con un 2pi arriba. Y de esa manera, uno puede recordar mejor de esa forma. Bueno, entonces ahora vamos a hacer lo que dice. Vamos a hacer la integral. Yo voy a seguir repitiendo un poco, no está de más porque creo que son dudas las cuentas. Fíjense, gamma, ¿no? Es integral de esto, ¿sí? Integral en todo. ¿Sí? Fíjense, estoy integrando todo esto en d4p2 y d4p3. Y tengo una delta. P2 y el P3. Entonces me puedo sacar uno de los dos de arriba, ¿no? Entonces puedo usar, por ejemplo, me saco P3 de arriba. ¿Y qué me va a decir esta integral? Me va a decir, bueno, en toda la función T, donde aparece el P3, ponga P1 más P2. Esto significa que donde aparece el P3 hay que poner P1 más P2. Que es donde se anula la delta. Y eso para las 4 componentes, porque 4 veces eso, ¿no? Solo por ver. Es una delta 4, o sea, donde me aparece la energía de P3. Ponga la energía de P1 menos la energía de P2. Cuando me aparece la componente X de P3, ponga la componente X de P1, que es 0, menos la componente X de P2. O sea, el vector P3 en X y Z es igual a menos el vector P3 en X y Z. Algo que ya sabíamos, o sea, lo que tenemos es una partícula y decae en 2. A una le llame 3 y sale con un P3, y una le llame 2 y sale con un P2. Yo ya sé que sale que el impulso P2 es igual a menos el impulso P3. Eso está incluido acá adentro, no hace falta que uno lo ponga a mano, digamos. La conservación de energía impulso está toda escrita acá adentro. Entonces yo ya sé que si está acá en reposo, salen los dos con igual impulso, uno para un lado y uno para el otro. O sea que si miramos los componentes espaciales de estos cuatro vectores, pues la de P3 va a ser menor a la de P2. Entonces, eso lo hacemos acá. Entonces, nos queda una integral que va a ser solo en P2. Este 2 pi 4 se va a ir con este. Y tengo estas deltas. Y acá tengo P3 al cuadrado.
¿Qué es el cuadrículo? Todos los lugares donde está el vector P3, pongo menos el vector P2. ¿Y ese dónde está? Pues está escondido acá. Porque P3 al cuadrado es P0 cuadrado menos
Esa es la primera parte. Bien. Ahora seguimos integrando. Y vemos qué es lo que podemos integrar fácilmente. Por ejemplo, tengo integral de T3, T2,0, tita de T2,0. Y P2 aparece, P2,0 aparece también. Esta es una delta de P2,0 al cuadrado menos P2 al cuadrado menos L2 al cuadrado. Entonces una delta de X2 menos A2, como hicimos hace un rato. Entonces esto va a ser una delta de X más A más delta de X menos A cada una dividido 2X. Dos módulos de X en el lugar en el que se anula la delta, o sea, ¿dónde se anula esta delta? Se anula cuando P02 vale raíz de esta cantidad. Ese es el cero de la delta. Entonces, esta primera delta acá adentro me va a decir que en el resto de las funciones tengo que poner P0 igual a menos 3, porque acá están los signos. ¿Sí? Pero eso, P0 negativo, ¿sí?, multiplicado por esta delta, me va a dar 0. ¿Sí? Lo cual quiere decir que esta parte no va a contribuir, porque la tita lo va a matar. La única que va a contribuir es esa otra. Esta otra me dice, donde está P2,0, ponga esta raíz, que es positiva. Con la delta no hay ningún problema. Esto era de P0. Con la delta no hay ningún problema y después me queda lo que quede aquí. Lo único que me va a quedar es esto. De ahí va a estar M1C menos el valor que quedó seleccionado para P0, 2. Menos P0, 3. Dividido 2 veces la raíz.
Bien. Y el mismo juego puedo hacer con este. O sea, acá integré la parte temporal, digamos, o energética de el flujo de 2. Ahora hago lo mismo con esto. Fíjense que tengo una expresión similar. Bueno, ¿y ahora qué hago? Ahora integro esta. ¿Sí? Y aquí pasa lo mismo. Esta delta, en lo que pasa lo mismo que acabamos de hacer. Esta delta. Con esta tita de Heaviside, pues va a ser lo mismo que acá. Esta delta tiene dos componentes, P03 más menos esta raíz, o sea, esta de acá es, va a ser una delta de P30 más raíz de P2 cuadrado más M3 cuadrado C2. Más una delta de P30 menos la misma raíz, todo dividido dos veces la raíz. Pero juntado con esta tita de Heaviside, de nuevo, esta se baja. Porque la tita de Heaviside selecciona que P0 tiene que ser positivo y esta delta me dice que es negativo. O sea, esta delta puesta acá adentro me dice tita. De un argumento negativo. Sí, de un argumento negativo es cero. O sea, este término no contribuye. Sin embargo, este me dice, me selecciona P0 a un valor positivo, que es esta raíz. Y en el valor positivo la tita de GPS vale 1. Entonces es como si se hubiera ido, ¿no? Y entonces, finalmente esto me queda S sobre 2H/M1. Una integral de 3 veces de 2 sobre 2π al cuadrado.
Está cambiando arriba. Este es bien falta, ¿no? Arriba está bien. Acá está bien. Sí. Acá está bien, ¿no? Sí. Bien. P03, ¿está bien? Esta delta tiene un P03, pero el P03 es lo que acabo de integrar, ¿está bien? Y P03 terminó valiendo ¿qué? Y terminó valiendo esta raíz. O sea, de donde está P03, yo tengo que poner esta raíz, que es como la energía, pero más equivocada, porque es el P2. ¿Y qué más me queda? Me quedan los denominadores. Y este denominador acá era con el que me interesa. ¿Qué queda esto, no? P2 cuadrado más M2 cuadrado, P2 cuadrado más M3 cuadrado. Pues, porque el P de las partículas finales es el mismo. Le podría haber llamado P para entubear un poco las cosas. Pero es el mismo. Por eso parece, bueno, me quedó la masa de una, pero mezclada con el pulso de la otra. No, es que el módulo es el mismo, así que. Es eso. Me faltó algo por ahí, o estamos bien. Este 4 se va con el 4. Vamos a ver si usamos este pequeñito pizarrón. Este es el tipo de clases en las que quizás una transparencia más seria. Escribir todo esto. T2, vamos a poner todos los valores que hay. Tengo un pi cuadrado, tengo un pi a la cuarta, o sea, tengo un pi cuadrado abajo. Tengo un 2 a la cuarta, que es 16. Con este 2 en 32. 32 pi cuadrado. H barra. Y me quedó una sola integral.
Fíjense que todo este proceso, cuando fuimos integrando, dijimos, bueno, en realidad el módulo de P3 es el módulo es menos, es igual al módulo del vector P2, y donde está P3.0, hay que poner tal y tal cosa. Eso también hay que irlo haciendo acá adentro. Esta M también puede depender de todas esas cosas, ¿sí? Pero lo que resulta es que ahora me quedó como única variable P3. Dos, única variable. Y acá lo que ocurre es lo siguiente. En general,
esa integral es de 3, ¿no? O sea, esta tiene una parte angular en periódico y una parte radial. Si todo lo que está dentro del integral no depende de los ángulos, los integro en el ángulo tita y en el ángulo phi. Estamos con esta integral, ¿sí? Que finalmente solo dependía, esta de acá, digamos, solo dependía del módulo del vector. Así que pasamos entre ellas, en el vector, integramos el ángulo sólido, que tenemos 4π, y nos quedó una integral en el módulo que le llamé el vector. Y es esta integral. Y ya vemos. ¿Ok? Entonces, bueno, ahora tenemos que hacer esa integral. Tenemos raíces por todos lados. No es muy complicada, más allá de lo que parece. ¿Sí? Tenemos una integral entonces en una sola variable, que es el módulo del vector P2. Y nos queda siempre esta expresión. Bien, después de probar un poco, yo creo que por ahí. Una cambio de variable razonable es hacer esta suma de dos raíces con una nueva variable. En vez de W pasamos a una variable U. ¿Sí? Entonces el diferencial U, bueno, que diferencial de estas raíces, la diferencial de estas raíces tiene W sobre la raíz y esta también W sobre la raíz. Saco como un denominador, entonces me quedan abajo las dos raíces y arriba me queda W. Una raíz más la otra raíz, y una raíz más la otra raíz vuelve a ser la otra. O sea, la diferencia de U es WU, diferencia de W sobre las dos raíces. Y todo esto ya lo tengo acá, porque tengo abajo las dos raíces, tengo un W que lo diferencia entre W. Entonces todo eso es diferencial sobre U. Me sobraba un W porque son un segundo. Tengo el M y tengo la delta. Y bueno, ahora logré lo que quería. Tengo la delta, una delta fácil, digamos. Delta de una constante menos la variable. Delta de M1C
menos U, que es lo mismo que la delta de U menos U, ¿no? Menos M1 seno, la delta, se puede invertir el argumento si sigue anulando al mismo punto. ¿Sí? Entonces esta delta simplemente me va a decir que donde está U voy a tener que poner M1 seno. Y por lo tanto donde está W voy a tener que poner algo que sale aquí, ¿no? O sea, si U vale M1C, W cuánto vale. Y bueno, vale un cierto valor, vamos a llamarle W0. ¿Cuánto vale W0? Bueno, paso uno para el otro lado, elevo al cuadrado, me sale una raíz. Me queda doble producto con la raíz, la despejo de un lado, elevo y finalmente despejo. O sea, esto es algo más de álgebra que cualquiera puede hacerlo. Y lo que queda es una función que ya conocemos. O sea que esa fórmula gigantesca nos quedó algo bastante pequeñito. ¿Esto sirve para algo? Sí, esto es excelente.
empezamos la clase, ¿sí? Escribiendo no sé cuántas deltas, tita de conservación, factores, deltas, los tierras contra, etc. En un decaimiento de un cuerpo, toda esa porquería que era la cinemática, que era el espacio de fase que había que integrar para tener el ancho total, y terminan estos factores. El S ya estaba, el H barra M1 también. Terminan estos factorcitos de acá. Entonces, esto ya está resuelto, digamos. ¿Quiero hacer decaimiento de un cuerpo? Bueno, da esto. La vida media es el decaimiento que tiene la partícula de esos cuerpos, es esto. ¿Qué es lo único que falta? Ah, hay que calcular la parte, llamémosle, o sea, cuántica, la parte de integración, la parte dinámica. La amplitud de probabilidad, que es m, tomar módulo elevado al cuadrado, o sea, la probabilidad de transición de I a F en presencia de una cierta interacción. Entonces, para esto tenemos que calcular m, o sea, el cálculo no está terminado. ¿Cómo se calcula m? Bueno, esos son los que son lo que se llama las reglas de Fermi. ¿Qué son las reglas de Fermi? Bueno, son simplemente unas reglas que vamos a seguir, que de una manera muy sencilla, mnemotécnica se podría usar la palabra, porque tiene mucha física la palabra mnemotécnica, ¿sí? Nos permiten escribir la amplitud para cualquier interacción. ¿A qué es equivalente la regla de Feynman? Entonces, luego de sangre, sudor y lágrimas, que es lo que ocurre en un curso de teoría cuántica de campos, ¿sí? A lo largo de meses, puede demostrar que las reglas de Feynman son el mecanismo para construirse la actitud de probabilidad. ¿Sí? Pero eso es un curso, se llama teoría cuántica de campos. Las reglas de Feynman, que son el final de ese curso de campos, digamos, dan una manera sencilla, intuitiva y física de escribir esa regla. ¿A través de qué? A través de los diagramas con los que hemos estado jugando. Cada diagrama va a ir acompañado de un factor numérico, de algún impulso, de alguna matriz, y combinando los diagramas, o cada una de las líneas y los vértices de los diagramas, nos vamos a construir esto. Eso es lo que vamos a hacer la clase que viene. ¿Está bien? Pero hasta acá lo que tenemos, y lo que tenemos no es poco. La parte cinemática, por lo menos en dos cuerpos, no es problema. En tres cuerpos es bastante más complicado, pero tampoco pasa nada, digamos, hay que hacer unas integrales, en fin, es algo realizable. ¿Bien? Nos queda simplemente eso, como anchura de circunferencia. Hay casos particulares, ¿no? Por ejemplo, qué sencillo que queda todo. En el mundo ideal, en el que las dos partículas del estado final no tienen masa. ¿Por qué? Y este W0, imagínense, M2, M3 no tienen masa. Se va todo esto. Queda un M1 cuadrado, o sea que W0 queda. Este es un ejemplo de las dos horas.
Entonces, bueno, este es claramente un caso, podría ser otro, hay muchos ejemplos. ¿Cuánto vale el factor S en este caso? Un medio. Porque ahí son dos partículas idénticas. Dos. Un medio, ¿no? O sea, uno sobre el factorial de dos. ¿Y en estos dos cuánto vale S? No, vale uno. Uno. No hay partículas idénticas. Un neutrino, uno es idéntico. Ah. Entonces el S, bueno, lo probé. Quiero hacer también el siguiente comentario. ¿Sí? Gamma, lo podemos escribir así, lo escribimos usando una expresión para gamma, que era así, vamos a escribirla. Ahora que ya la vieron una vez, no se me van a asustar si lo escribo de una manera. Esto es lo que escribimos al principio. También solo lo usé el símbolo productorio, sino que puse puntitos suspensivos. ¿Qué es lo que demostramos? Por lo menos para el caso de los partículas, pues demostramos que esta expresión, otra forma de escribirla, es esta. Lo que hicimos, ¿sí? Antes de esto, ¿sí? Fue demostrar que toda esta parte, integrando en las energías y usando las titas y estas deltas, ¿sí? Nos quedaba finalmente una función que tenía en solo la delta de conservación. Acá nos faltan las cosas, ¿no? Si ustedes revisan la cuenta que hicimos, finalmente encontramos una fórmula por el estilo, ¿sí? Que teníamos solo integrales en los impulsos del estado final, las energías ya estaban fijadas y tenían estos valores, que son esas raíces que nos aparecieron, y los factores numéricos que tocaban eran finalmente los diálogos. Entonces uno puede escribirlo de esta manera o puede escribirlo de esta manera, es lo mismo. ¿Qué diferencia tiene una con otra? Bueno, depende de lo que uno quiera hacer. Esta, por ejemplo, tiene como cosa física que es de inmediata interpretación. Esto lo
Y después acá dice, bueno, usted sume, sí, sume, tome en cuenta todos los estados finales posibles, o sea, todos los P en todas las direcciones y en todos los tamaños que sean compatibles con la conservación de energía impulso. Eso es lo que dice esa forma. Acá, bueno, es un poquito más elaborado, porque dice, bueno, se conserva la energía impulso entre el estado inicial y final. Las partículas están en la capa de masa. La energía es positiva y en esas condiciones sume en todo el universo de energías e impulsos. ¿Sí? Y como si acá, digamos, la energía P0 de una partícula J vale cualquier cosa, queda fijada una vez que yo le impongo estas cosas. Una vez que yo le impongo estas cosas, P0J termina valiendo de sus J. Pero acá P0J es una variable que la voy a integrar. Integrar como todas las diferenciales. Y está libre en ese sentido. Tan libre en realidad no está, porque con esta delta ya la estoy poniendo en el valor que tiene que tener. ¿Okay? ¿Qué otra ventaja tiene esto? Bueno, esto es explícitamente invariante Lorentz. Tiene varias cosas que son invariantes Lorentz. Esta parte es invariante Lorentz, esto que depende solo de cuál impulso es al cuadrado, es invariante Lorentz. Si el cuadro impulso es un invariante Lorentz, es un cuadro vector, digamos, se transforma correctamente entre transformación Lorentz, pues esto también. ¿Sí? Entonces todo esto tiene una transformación ante transformaciones de Lorentz que es muy directa. Entonces eso sirve, quizás menos para el elemento, pero en secciones eficaces de pasar. Sirve para decir, bueno, tengo la sección de eficacia en el centro de masa, ¿cómo la escribo en el laboratorio? Tengo que hacer una transformación de Lorentz del centro de masas al laboratorio. Y la sección de eficacia cambia del centro de masas cuando cambia la eficacia. ¿Sí? Pues cambian los ángulos, cambian distancias, entonces lo que voy contando va cambiando. Cambian las energías, no van a cambiar una sección de eficacia, cambia. Así que bueno, estas dos expresiones, las dos están bien, las dos son equivalentes y nosotros vimos, y con Lucía quizás vieron un poco más, la equivalencia entre las dos expresiones. ¿Okay? Entonces, para terminar hoy, vamos a hablar un poco de secciones eficaces, porque ustedes lo vieron en el caso clásico. Entonces acá voy a escribir la regla de oro para la inversión, igual que hicimos recién para la decaimiento. Tengo una partícula 1 que choca con la partícula 2 y da como estado final una serie de partículas. La regla de oro me dice lo mismo. Bueno, por un lado va a haber un n cuadrado, que es la amplitud de probabilidad de pasar de este a este. Y por otro lado va a estar el espacio de fases. O sea, eso es, bueno, ¿de cuántas formas puede estar ese estado final? Y si todos me sirven, sumo todos y tengo la sección eficaz total para ese proceso. Entonces la fórmula, la vamos a escribir así, la sección eficaz total de este proceso, o la sección eficaz diferencial, ¿sí?, tiene la siguiente expresión. Es muy parecido a lo que acabamos de ver, salvo algunos factores.
Esta es un... Bueno, muy parecida a lo que acabamos de ver. Tiene algún factor cinemático diferente, que es este de la tarjeta, que tiene que ver con la definición de secciones eficaces. Tiene el mismo factor de simetría. Si ¿sí? Sí. Dos partículas en el estado final son idénticas, y ahora cuenta si no más, pues estoy contando dos veces algo que es igual. Entonces tengo que dividir en todas las formas que tengo que intercambiar. Entonces es el mismo factor. Tengo la delta de conservación, P1 más P2, tiene que ser igual a la suma de todos los impulsos del estado final. O sea, acá tengo la conservación de energía y de este impulso, del estado inicial y estado final. Y después tengo estos factores que me los pueden explicar ustedes, ya lo discutimos. Las partículas están en la capa de masa, o sea, son partículas reales, tienen energía positiva y en esas condiciones suman todos los estados finales. O sea, D4 para todas las partículas en el estado. Todo esto lo puedo volver a escribir integrando el P0, lo puedo volver a escribir de esta forma. Entonces hay otra forma que es equivalente. Son dos fórmulas parecidas. Javier, en la primera fórmula de 2004, al lado del... Sí, acá. Por supuesto, acá hay un caso que es el más sencillo y el más interesante desde el punto de vista teórico experimental, que es una dispersión de 2 a 2 partículas. Pueden ser las mismas, pueden ser diferentes en el estado final, pero eso simplifica mucho las cosas. Vamos a hacerlo en el centro de masa. O sea que la
la 1 y la 2. En el centro de masa tienen igual igual impulso. Esto es antes del choque. Después del choque salen las 3 y las 4, que tienen que tener también impulsos. Iguales y opuestos, ¿sí? Pero en la predicción que le vamos a partir. Chocan y salen opuestos. Además hay un ángulo alrededor de este eje de choque, ¿sí? Que por ahora vamos a no considerarlo a pesar que hay simetría alrededor de este ángulo. O sea, porque esta línea puede estar así o rotada a lo largo de este eje. Eso puede pasar, por ejemplo, si el scattering es entre partículas que tienen spin. Entonces ahí hay direcciones en el espacio, no da lo mismo. Por ejemplo, si esta tiene spin, por decir algo, un spin para arriba, hasta acá, y viene esta otra que está no polarizada, y va a pasar algo diferente en la dirección de polarización que en el plano perpendicular. Puedo tener distintas probabilidades, ahí va a haber algo. Y entonces ahí puede haber una dependencia en este ángulo que en principio no debería contar. De igual forma en mecánica clásica, ¿no? Que si el potencial es central y hay una dirección de incidencia, pues hay una simetría de revolución alrededor del eje de incidencia. Bien. Entonces tenemos eso en el centro de masa, si lo escribimos, empezamos a escribir las condiciones, bueno, vamos a escribir P1 por P2, nos aparece aquí. Y bueno, P1 por P2 es fácil, ¿sí? Porque desde P1, el vector P1 y el vector P2, son opuestos, ¿no? Entonces esto nos va a dar E1 por E2 sobre C cuadrado, o sea la componente 0 menos P1 por P2, y esto de acá así da más P1 cuadrado porque P2 es menos. O sea que todo lo podemos poner en función de una de esas. Entonces ahora podemos escribir raíz de P1 por P2 al cuadrado. Menos M1, M2, M4. Me faltó el C cuadrado, pero este es de los lugares realmente donde vale la pena poner C cuadrado. P1, P2 al cuadrado, bueno, ¿qué queda acá? Queda M1, M2 al cuadrado más P1 a la cuarta más 2 de 1 cuadrado de 1 a 2. E1 cuadrado es, bueno, menos M1, M2 al cuadrado, todo el mismo. Lo que me falta es el esto al cuadrado y yo creo que es. Y E1 cuadrado es M1 cuadrado más M1 cuadrado. Y E2 cuadrado es M2 cuadrado más P2 cuadrado. Y P2 cuadrado es M1 cuadrado.
O sea que acá se significan muchas cosas, ¿no? Fíjense que esta lista de observación de la fuente 4, ¿eh? Tiene la parte espacial que es muy fácil, ¿no? Porque la parte espacial es todo cero. No queda nada. Y entonces, ¿qué nos queda para la parte espacial? ¿Cuánto vale el vector P1 más el vector P2? No, es cero. Cero, ¿no?
Entonces, donde está P4 hay que poner menos P3 en todos lados. Y donde está E4 hay que poner raíz de M4 cuadrado C4 más P3 cuadrado C2, igual que antes, ¿no? A ver, ¿por qué? Porque acá no es, si estoy en el centro de masa, P1 más P2 es 0, el vector, ¿no? Sí. ¿Y P3 más P4? Sí, también 0. También. ¿Y qué me queda? Una letra de 0, entonces. No puedo, estoy integrando la función, la variable del 3. Claro, porque, digamos, sí, la conservación está puesta acá. Fíjense que el hecho de estar sumando el D3P3, D3P4, finalmente me produce lo que yo ya sé que va a pasar, que P3 es igual a menos P4. ¿Sí? Pero eso no hace falta decirlo de antes. Una cosa es decir, voy a hacer este experimento donde tiro la 1 y la 2 con igual impulso. ¿Sí? La fórmula me dice, ah, usted va a obtener algo que conserva la energía, por lo tanto los impulsos finales van a ser iguales impulsos. Me lo dice la fórmula, no lo tengo que poner físicamente. ¿Sí? Y bueno, entonces si integro P4, que me sale casi gratis, ¿sí? Bueno, junto ahí los factores. Tengo 4, 4. ¿Qué me falta? Me falta que lo que acá, me falta acá, disculpen, que 3 y 4. Esta parte, disculpen con eso. Entonces acá también va que 3 y 4. Bueno,
Acá llegamos a un punto en que las cosas se parecen mucho. Las vamos a dejar acá porque estamos terminando, pero les cuento cómo termina esto. Esto es salta factores delante y esto que era M1C. Ustedes se encuentran que la integral que tenemos es la misma que teníamos recién para la gama, ¿no? Este era M1 por C, ¿sí? Y después tenemos una recta así y abajo las, estas dos. Y entonces viene el mismo argumento, ¿sí? Si estoy integrando en este trivector, pero todo esto solo depende del módulo de ese trivector. Voy a discutir un poco esto. Pues entonces hago el cambio de variable, integro el ángulo sólido, me da 4π. Esta integral ya sé lo que verá porque la hice, la acabo de hacer en la pizarra. Y entonces termino con la fórmula que tenemos acá. En todo caso, quizás lo escribo. Y lo conocemos un poquito más en detalle. Fíjense que este PI ya lo tenía acá, eso no cambió. Este integral